Hoy 11 de diciembre del 2022 salimos a rodar. Me invitó mi amigo Josh, que conocí en la peregrinación a Chalma. Vamos aquí en la carretera rumbo a Tlaxcala y me llena de emoción ver los peregrinos. Hay peregrinos que ya van de regreso a Tlaxcala, ya fueron a ver a Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Ahorita ya van de regreso a casa. Del otro lado de la carretera y también hay mucho peregrino caminando que va a la basílica. Como ustedes saben, pues yo también yo también soy peregrino, vamos a San Juan de los Lagos. Muestras de fe del pueblo mexicano, nuestra Virgencita. Pues seguimos, amigos, en el camino rumbo a Tlaxcala. Nosotros ahora sí que salimos a dar la vuelta, ¿no? A hacer un poco de ciclismo de ruta día domingo. Híjole, pero la verdad me siento emocionado de ver todas estas muestras de fe de tanto peregrino. Hoy 11 de diciembre. Miren aquí los amigos con la antorcha guadalupana, colonia Niño Dios. Ellos ya van de regreso, ellos llegaron a la basílica a lo mejor el 9 o el 10 y ahorita 11 ya van de regreso a su comunidad. Ellos van corriendo con una antorcha. Como ustedes saben, pues yo me inicié en el mundo del ciclismo así, en las peregrinaciones. Ahorita ya se acerca para el 15 de enero la peregrinación a San Juan de los Lagos y la verdad, ver estas muestras de fe a mí me llena mucho de emoción. Me gusta mucho todo esto. Se siente muy padre ver todo esto, el pueblo mexicano unido para mostrar su fe. Pues bueno, que Dios los bendiga a todos los peregrinos. Salud, salud. Mira cómo se va ahí enfrente. Agua, no te abras tanto. Pues bueno, amigos, aquí en la carretera conocimos a nuestro amigo Carlos, que viene, va rumbo a Tlaxcala. Él ya viene de la Basílica de Guadalupe. El día de ayer, 10 de diciembre, salió de su pueblo y ahorita lo vemos como ya va de regreso a la basílica, a su casa, a su pueblo, a Tlaxcala. Él me comenta que viene él solo con su hermano, no vienen en un grupo de peregrinos, pero vamos, vienen con toda la fe, con todo el ánimo, porque fueron a ver a Nuestra Madre Santísima aquí a la casita del Tepeyac. Manuel, aquí viene el hermano de nuestro amigo Carlos, Manuel,
Dice que es su primer año que viene a la peregrinación. Ahí están los dos carnales. Este año pues se animaron a ir a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Qué experiencia tan bonita yo creo que están viviendo en este momento. El ir a la Ciudad de México a ver a Nuestra Madre Santísima en la Casa del Tepeyac. Y ahorita que van recorriendo los kilómetros juntos, pues ya rumbo a su pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ya cansadón? Pero a gusto, ¿no? Me imagino. Qué bueno. Pues Ale, me dio gusto conocerlos y... ¿A dónde van? Tlaxcala. Y nos seguimos encontrando con nuestros hermanos peregrinos. Y ya van de regreso a su pueblo. Muchos de Tlaxcala, otros de Puebla. ¿Verdad que? Qué alegría me da verlos. Aquí vemos otra modalidad de la peregrinación. Ellos van corriendo. Le pasan la antorcha. Miren, ahí va la niña corriendo. Le pasan la antorcha. Le acaban de pasar la antorcha. Ahorita ella va corriendo. Ahorita entrega la antorcha. Otro de sus compañeros. Bueno, le va a pasar la antorcha. ¿De dónde son, de Tlaxcala? No. ¿De dónde? ¿San Francisco? Ah, de Puebla. Bueno, que les vaya bien. Miren, ahí le pasa otra vez esta niña la antorcha a otra persona. Y así van a llegar hasta Puebla. Y la señora que lleva ahorita la antorcha va corriendo con su niña. Esto le va a pasar la antorcha. La señora va a correr con su niño. Carnal. Sí, o que no te toca. Miren. Ellos son peregrinos de un pueblo que se llama San Francisco, de Puebla. Ellos quizás salieron desde el día
9 o 10. Llegan a la basílica y descansan. Ahorita ya van de regreso. Amigos, aquí hay una imagen de la Virgen en la montaña, camino a Tlaxcala. Está enorme. Fácil de tener unos 10 metros de altura. Está tallada en la piedra. Ahí vemos que hay gente ahí dejando una pequeña ofrenda. ¿Dónde está la Virgen? Está muy bonita. ¿Aquí cómo se llama, don? ¿O cómo le conocen? Yo nada más lo reconozco como el lugar donde apareció la Virgen de Guadalupe. Ah, ya. O sea, se supone que acá apareció. Ah, esa Virgen, ahí fue donde desapareció. De hecho, anteriormente estaba directamente nada más lo que era la pura piedra. No, como ahorita está ya. Ah, o sea, usted la llegó a ver que era la pura piedra. Y de repente ya amaneció la... Tiene como... serán 15... como unos 15 años que la empezaron a componer. Ah, mire. Gracias, don. Sí. Pues la tradición cuenta eso, que aquí se apareció la Virgen. Miren, está muy bonita, es muy grande la imagen. Bien, creo que de aquí se aprecia mucho mejor la imagen de la Virgen. Pues bueno, vamos a seguir, amigos. Día y medio se hicieron hasta la Basílica San José Chiapa, Puebla. ¿Ya van a llegar? ¿O como cuánto les faltará todavía para llegar? ¿Ahí van a pasar la noche? Ah, ya llegan hasta mañana. Vale, qué padre. Pásale, mi cuate. El plan de hoy es salir a rodar a los límites de Tlaxcala. Allá adelante ya veo un letrero, parece que es ahí. Ya están ahí mis compañeros esperándome. Pero la verdad es una rodada muy padre el día de hoy, muy bonita, porque vamos junto con tantos peregrinos. Ahorita de este lado de la carretera, peregrinos que ya fueron a ver a la Virgen Tonantzin, Guadalupe, Virgencita de Guadalupe, ya la fueron a ver y ahorita ya van de regreso a sus hogares. Ahorita que vayamos de regreso, pues vamos a ir igual junto con peregrinos que apenas van a ver a Nuestra Madre Santísima. Un día muy bonito el día de hoy, acompañado de todos los peregrinos en la carretera. Les soy sincero, mi corazón vibra de emoción al ver todo esto, porque pues yo empecé en el ciclismo, en las peregrinaciones de Chalmita, San Juan de los Lagos. El pasado 14 de noviembre, junto con la diócesis de Texcoco, fuimos a ver a Nuestra Madre Santísima a la Basílica. Llegamos, amigos. Bienvenidos al estado de Tlaxcala. Pues ya nos vamos, amigos. Vamos a darle.
o a casa. Es mediodía, son las 12. Lo bueno que ahorita ya es pura bajadita, pues ya nos vamos más relax, más descansaditos. Dale, vamos a darle cortado. Así se terminó la rodada del día de hoy, amigos. Ya vamos llegando a nuestro municipio. Muy buena experiencia el día de hoy. Conocimos a muchos peregrinos sobre la carretera y la verdad, qué padre que vivan esta experiencia. Pues espero que les guste el video, amigos. Nos seguimos viendo a través de los videos. Hasta pronto, amigos. Cuídense mucho.